guarrón. Y... gracias, igualmente. Me presento hoy ante ustedes vestido en plan veraniego, porque en estos carnavales no hace calor, hace fuego. No es por el cambio climático, este calor tan brutal. Es porque aquí se ha cambiado la fecha del carnaval. Y me recuerda al franquismo, cuando no tenía canas. Que al carnaval le llamaban fiestas típicas gaditanas. Fiestas típicas gaditanas, eso no lo dice nada. Nosotros lo que queremos, carnaval. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. El patito, aquí. Tranquilo, me estoy rulando, pecho. Se llama Rafa Nadar. Campeón de natación. Aunque todos me conocen como el gran Roland Guarrón. Es un sátiro de playa, es un montón de guarrón. Y viendo una piba buena, yo me emparmo del tirón. Y ahora que todas las playas de Cádiz son panudistas, viendo culos, yoso y teta, perderé yo hasta la vista. Pero sin el bañador, de una manera grosera, se acabaron en la playa las pajitas dorcilleras. Mira, aquí está, este que está aquí, la, está ahí. Mi vecino muy dotado, cuando vea una piba buena, si se quita el bañador, le hace un surco en la arena. El Kichi se ha puesto a dieta, porque en la playita el pavo no quiere tener barriga y poder verse tornado. De vigilante de la playa, te lo juro por mi vieja, el alcalde ha contratado al cabrón del Caborea. Morcegando por la playa a unas pibas, yo sentí una torta del Caborea al estilo Will Smith. Y si te toca los huevos, una multita te anota. Pues se prohíbe en la playa todo juego de pelota. En la playa a mí me gusta, porque yo soy un guarrón. Es hartarme todos los días de almeja y de mejillón. El mejillón me recuerda a una experiencia divina. Y es el día que yo vi el toto de mi vecina. Era como un mejillón y le olía a bacalao. Con esa textura suave, lleno pelo y colorado. Pero un día se afeitó y aprendí la moraleja. Que el chocete afeitado parece más una armeja. Se depiló el chumino, mi vecina Maripepa. Y ahora ella tiene el toto como el coño una muñeca. Esa cuarteta está ya en el libro gris de los récords. Que trae, mira, chumino, toto y coño. La misma palabra de tres formas de Maripepa es muy peluda, tiene pelo a madeja. Y para depilarla usaron la máquina pela oveja. Y sacaron tanto pelo en esa peluquería que Maripepa lo vendió a una clínica en Turquía. Y fue mi primo a Turquía. Pues su pelo es una ruina. Y ahora le huele el coco como el toto a mi vecina. Maripepa fue a la playa con el sol muy encendido. Y sin pelo se quedó
con el mojino escocío. Ese tonto era tan gordo que fue toda una odisea. Porque tuvo que ponerse 4 botes de Nivea. Le doy la vuelta al tablero para poder acabar. Y le pongo la cremita, no se me vaya a quemar. Y... gracias, igualmente. Su apodo también se debe, aparte de la chavala, porque él juega en la playita, con la pelota y las palas. Y mi colega con carva, que es de Cádiz capital, es ese nota que sale en el cartel de carnaval. Es un fiera con las palas y juega espectacular. Y soy capaz de ganarle al auténtico Nadal. ¡Juego la tontina! Si te fijas en Nadal, cuando juega los partidos, nunca para de rascarse desde el culo a los oídos. Jugó con Rafa Nadal a las palas una mañana. De tanto rascarse el culo, se arrancó la almorrana. Lo llevé hasta el hospital, porque el pobre desgraciado no paraba de gritar con el culo desgarrado. El médico mosqueado le dijo con desparpajo: parece que te han metido un pedazo de carajo. Le recetaron pastillas y un jarabe adecuado para así curar a Rafa su picor incontrolado. Lo peor de los picores que le pasa a este mancebo es cuando te rasca mucho porque le pica los huevos. Se rascó con insistencia un día las 2 pelotas. Con la fuerza que rascó salió un huevo por la boca. De tanto rascar sus partes y de manera excesiva, tiene la picha el chaval de soya y en carne viva. Y le han quitado las uñas de las manos, como ve. Y si le pica, se rasca con la uña de los pies. Y tiene todo el cuerpo en nota, arañado, amoratado. Y por mi madre parece el Cristo del despojado. El pobre tiene una ruina que puede que lo fulmine, porque se gasta dinero en botes de betadine. Yo le vendo el betadine y él me compra un montón. Y me he hecho millonario porque voy a comisión. Como los 2 caraduras que por una llamadita se llevaron 6 millones por su cara muy bonita. Engañaron al Cortete, no vieron sus intenciones. Y a Armeida le dieron coba porque son unos cabrones. Yo a esa gente los ponía de una vez en su lugar. Con un pico y una pala que sepan que es trabajar. Aunque en realidad nosotros somos el cookie y el ketama. Y en verdad no trabajamos porque no nos da la gana. ¡Qué putada trabajar! Sea de pie o sea sentado. Yo fui un día a trabajar y aún estoy cansado. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo febrero. Que estaremos en la calle otra vez de romancero. Pero antes de marcharnos, a ver si alguien nos invita. Pues con este calorazo... ¡entra bien la cervecita! Y estadísticas de gitanas, eso no nos dice nada. Nosotros lo que queremos, carnaval. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. ¿Cómo? Carnaval, carnaval, carnaval. Gracias.